noches a todos, mi nombre es Junior, bienvenidos un día más a un entrenamiento nuevo. Hoy vamos a tirar la casa por la ventana, vengo con un entrenamiento en el que no vamos a parar en ningún momento. Os tengo con 8 ejercicios, la dinámica de siempre, son 30 segundos por ejercicio, 10 segundos de descanso. Hoy no vas a parar de moverte ni un segundo, así que prepara tu botella de agua. Equipo, empezamos con un calentamiento. El calentamiento de hoy va a ser bastante dinámico, va a durar un poquito más de lo normal, porque ya te os he dicho, el entrenamiento de hoy será explosivo, vamos a quemar toda la grasa y vamos a por ello. Lo primero que vamos a hacer es un calentamiento suave, desde aquí, muévete, un skipping de lado a lado, simple, coge aire, eso es. Recuerda, importante calentar, sobre todo, las piernas, el tren superior, el tren inferior, para que el cuerpo se prepare para el entrenamiento. Eso es, 10 segundos más, vamos, respira constantemente, 3, 2, 1, ¿vale? Descanso activo, recordad, cuando estéis calentando tienes que hacer un descanso activo para evitar que el cuerpo se enfríe, el cuerpo tiene que estar en caliente, tiene que ir consiguiendo la temperatura adecuada para llevar a cabo el entrenamiento. 3, 2, 1, vamos. Como os he comentado, el calentamiento será un poquito más largo de lo habitual. Haremos 2 ejercicios, 30 segundos, 10 segundos de descanso. ¡Vamos! Eso es. Puedes ir aumentando el ritmo, recuerda, de lado a lado, o usar los brazos para ir alternando. Eso es. ¡Vamos! 10 segundos, un poquito más. Equipo, 3, 2, 1, ¿vale? Bien, descanso activo, nos queda una ronda más, simplemente estamos calentando, suave, ya sabéis, vamos de menos a más siempre. 3, 2, 1, vamos, eso es. Ya os aseguro que el entrenamiento de hoy lo vais a conseguir, lo que siempre os digo, empezamos juntos, acabamos juntos. Eso es, suave, coge aire, inhala, exhala constantemente, pierna de lado a lado, usa los brazos para ir pivotando. Equipo, 10 segundos. 3, 2, 1, ¿vale? Descanso activo. Segundo ejercicio del calentamiento, vamos a meter los brazos y continuamos con las piernas. Es decir, vamos a juntar el tren superior con el tren inferior. Equipo, vamos a simular como si estuviéramos saltando a la comba, pero quiero que exageres el movimiento, que exageres en la rotación de tus muñecas porque lo vamos a usar bastante. Equipo, 3, 2, 1, vamos. Eso es, puedes saltar como quieras. Es decir, puedes ir a la izquierda, puedes ir a la derecha, simplemente no pare de saltar, eso es. Y si quieres, puedes poner algún movimiento divertido, uno jumping, vas cruzando, pero que las muñecas no paren, eso es. Si tienes más nivel, doble salto, fíjate, eso es, vamos. 10 segundos, un poquito más, respira, constante, 3, 2, 1, vale, descanso activo. En este punto notarás ya como la respiración, tu respiración, tus pulsaciones van aumentando. No te preocupes, es normal. Tu cuerpo está entrando en la temperatura adecuada para llevar a cabo el entrenamiento. 3, 2, 1, ¡vamos! Eso es. Recuerda, puedes saltar como quieras, pero no evites quedarte quieto o quieta. Recuerda, exagera el movimiento de los brazos, de las muñecas. Si quieres aumentar la intensidad, doble salto. Aguanta aquí si puedes, te reto, 10 segundos, ¡ah! ¡Vamos! Ya estamos entrando en calor, equipo, 3, 2, 1, bien, descanso activo, te queda solo una ronda para empezar el entrenamiento, para empezar el juego, eso es, 3, 2, 1, vamos a por la última, bien, es tu última, eso es, respira constantemente. Bien, recuerda, puedes cruzar también si quieres, o simplemente ir hacia adelante, hacia atrás, eso es, aguanta, o si quieres subir la intensidad, puedes aumentar el salto, la velocidad de lado a lado, 10 segundos, vamos, aguanta, equipo, 3, 2, 1, vale, bien, descanso activo, bebe agua antes de empezar. Te he dicho al principio del entrenamiento, súper importante hidratarte constantemente para poder acabar el entrenamiento hidratado. Eso es.
No matter where you go. Si tu preocupación para hacer ejercicio era el lugar y el tiempo, ahora tienes solución. Con nuestra plataforma de entrenamientos encontrarás todo lo que necesitas para afrontar tus dificultades. Además, podrás estar en contacto con tu entrenador personal siempre y cuando lo desees. Y hay más, puedes crear tu propio perfil, así como editar y personalizar tus entrenamientos, desde los más básicos hasta los más avanzados. Traza tus objetivos y metas. Tú eliges perder peso, ganar masa muscular, bienestar, tonificación muscular o simplemente ponerte en forma. Y porque queremos que el material no sea una excusa para que ejercites, te ofrecemos las mejores opciones para hacer ejercicio con o sin equipamiento. Conoce tu progreso diario, semanal, mensual o anual. Sabemos que eres inconformista y competitivo. Por eso te proponemos retos, tanto individuales como colectivos. Si quieres formar parte de nuestra plataforma, contáctanos en el 222-75-1275 o a través de nuestro correo electrónico mackenzie92@gmail.com. Junior Fitman, hacemos de tus ejercicios una forma de vida. No matter where you go, remember the road that will lead you home. Bien, con un sorbito ya te vale, simplemente es para mantenerte hidratado. Ya sabéis, vamos a empezar de menos a más. 8 ejercicios en los cuales os he comentado, intensos. No vamos a parar en ningún momento. Vamos a empezar por el primero. Coge tu esterilla. Ya sabéis, la esterilla es la que nos va a servir para coger una referencia. Nos subimos para las piernas a la altura de los hombros y desde aquí, 1, 2, pegas. Lo voy a hacer seguido para que lo tengáis, ¿vale? 1, 2, pegas. 1, 2, pegas. Imagínate que tuvieras un cuchillo, un sable, una katana y la idea es tu cadera va bajando, va girando hacia atrás, pero tu espalda se mantiene recta. Estira los brazos constantemente sin quedarse cortos. Si no puedes hacer este movimiento de bajar, simplemente quédate aquí y trabajas tu abdomen. Equipo, 3, 2, 1, nos vamos. Eso es. Vamos. Respira en todo momento. Vamos. Eso es. Recuerda, espalda recta. Eso es. Vamos. Un poquito más. Te quedan 15 segundos. Respira. Eso es. Bien. 2 más. Te da tiempo. 1 más. Bien. Eso es. Recuerda la técnica muy importante, sobre todo cuando hagas el golpeo del sable o del cortasandías. Tienes que estirar todos tus codos y realizar la fuerza desde tus hombros hasta tu cadera. Equipo, segunda ronda. 3, 2, 1, nos vamos. Eso es. No tengas prisa. Tienes 30 segundos. Eso es. Vamos. Continúa. Te quedan 20 segundos. Respira. Hasta abajo. Vamos. 3 más, puedes. Eso es. 1 más. Eso es. Bien. Descanso activo. En este punto notará ya la fatiga de tus cuádriceps, de tus hombros también. Eso es. Coge aire. Vamos a por la última ronda para acabar el primer ejercicio. ¿Puedes? Seguro que sí. 3, 2, 1, nos vamos. Recuerda llevar una higiene postural buena. Mantén tu espalda recta. Eso es. No te precipites. Sigue el ritmo. Eso es. Aguanta. Equipo, 15 segundos. Ya lo tienes. Vamos. Eso es. Vamos. 2 más.
Una más. Puedes. ¿Vale? Bien. ¡Lo has conseguido! Primer grito completado. Te quedan 7. Puedes hacerlo. Coge aire. Recuerda, tienes 10 segundos para descansar. Entre serie y serie, 15-20 segundos entre cambio de ejercicio. Bebe agua. Equipo, segundo ejercicio. Pon tu esterilla de manera vertical para llevar un buen ángulo. Vamos a por las piernas, el tren inferior. Voy a enseñarte unas zancadas combinadas en 2 puntos. Fíjate, puedes llevar la mano a la cadera, que es lo más óptimo, o la mano hacia adelante. La mano a la cadera es para mantener un equilibrio constante. Desde aquí estamos, fíjate, 1, 2, cambias, 1, 2. Lo más importante de este ejercicio para llevar el equilibrio es llevar un punto fijo, la mano a tu cadera y la planta del pie bien apoyada. Si no puedes hacer el salto, simplemente haz esto. 1, 2, vuelves, no hay prisa y cambias. 1, 2. Lo más importante, siempre hay alternativas para todo el mundo. Todos podemos entrenar. Equipo, vamos a por ello. 3, 2, 1, ya. Eso es, 2 y cambias, y seguido, y cambias. Eso es, la mirada al frente. Vamos, no te precipites, respira. Eso es. Realiza una zancada larga. Eso es. Recuerda el apoyo, la mirada al frente, espalda recta. Sigue, equipo. Vamos, te quedan 10 segundos. Puedes. Respira. Te da tiempo a 2 más. 2 más. Aguanta. 1 más. ¿Vale? Bien. ¡Uf! Las piernas ya están en su punto. Descansa 10 segundos. Puedes hacerlo. Coge aire. Sobre todo en este ejercicio, no tengas prisa. Tienes 30 segundos para poder realizar el ejercicio. No se trata de competir, se trata de hacerlo. 3, 2, 1, nos vamos. Recuerda, 2, eso es, sí cambia, eso es. Respira, vamos, aguanta. Ya lo vas teniendo, esa es la idea, mantenerte ahí constante. Vamos, 15 segundos, puedes hacerlo. Vamos, aguanta. Equipo, 4 más, ¿puedes? Sí. 3 más. 2 más. 1 más. ¿Vale? ¡Wow! Las piernas, ya lo vas notando. Recuerda, vamos a ir alternando. No solo vamos a hacer el tren inferior, vamos a pasar al tren superior también. Tenemos 8 ejercicios, de los cuales te van quedando cada vez menos. Puedes. Respira 10 segundos. Eso es. ¡Uf! Equipo, última ronda. 3, 2, 1, nos vamos. Respira constantemente, no tengas prisa. Nadie te persigue. Tienes 30 segundos. Aguanta. Vamos. Eso es. Continúa. Equipo, 15 segundos. Todos podemos. Recuerda el lema. Empezamos juntos, acabamos juntos. 2 más. Ya lo tienes. 1 más. Vamos. Ah, bien. Recuerda, descansa entre 15 segundos, entre 10, 15 segundos, entre cambio de ejercicio. Eso es. Bebe agua. Muy bien. Estás yendo bien. No te precipites. Juega con tu respiración, las pulsaciones de tu corazón. Tercer ejercicio. Bien. Equipo. Tercer ejercicio. Seguimos en la zona cardiovascular. Vas a darle importancia solo a tus hombros. Las piernas también se mueven, pero dale importancia a tus hombros. Desde aquí, junta las manos. Primero junta las piernas, perdón. Junta las manos y desde aquí, quédate. No subas más de tu mentón. Aguanta en perpendicular a la distancia de tu mentón. 3, 2, 1, nos vamos. Eso es. Si no puedes hacer el bote, lo puedes hacer andando. No pasa nada. De lado a lado. Eso es. Respira. Constante. Aguanta. Un poquito más. Eso es. Equipo. 10 segundos. Vamos. 3. 2. 1. Bien. Has completado del tercer ejercicio la primera ronda. Recuerda, te quedan 2. 10 segundos. Equipo,
3, 2, 1, nos vamos. Puedes meterle más intensidad si quieres, o puedes quedarte en un mismo ritmo. Eso es. Más intensidad sería simplemente esto, aguantar aquí, o si no, mantente en un mismo ritmo. Eso es. Vamos. No os preocupéis por la esterilla. Si no queréis, no la pongáis. Simplemente es para llevar un guía. 10 segundos. Eso es. Un poquito más. 3, 2, 1. Vale. Bien, descanso activo. Eso es, de lado a lado soltamos las piernas. Podéis también hacer un descanso activo soltando los hombros también. Eso es. Vamos. Equipo, la esterilla no os preocupéis. Simplemente es para llevar un guía de tus piernas, la altura de tus hombros y la altura de tus brazos. Podéis hacerlo sin ello. 3, 2, 1, nos vamos. Recuerda, es la última ronda. Nos acercamos ya al ecuador del entrenamiento. Eso es. Un poquito más. Vamos. Sigue. Eso es, respira. Puedes hacerlo. Respira, aguanta. 10 segundos. Vamos. Un poquito más. Ya lo tienes. 3, 2, 1. Bien. Eso es. Descansa, descanso activo. Tienes ahí 15 segundos. Equipo, hemos llegado ya al ecuador del entrenamiento. Cuarto ejercicio. Vas bien. Sé que desde casa estás sudando como yo. O incluso más. No te preocupes. Aguanta hasta el final. Equipo, cuarto ejercicio. Nos vamos con un ejercicio para nuestro tren superior, sobre todo para nuestra zona lumbar. Lo voy a poner en este ángulo para que me podáis apreciar bien. Ok. Tienes dos alternativas, como siempre. Equipo, estamos aquí. Las manos en pulgar, en ok. La mirada hacia abajo. Y desde aquí subimos un poquito para nuestra zona lumbar, levantamiento lumbar. Una. Y desde aquí, una flexión, un push-up y cambiamos. La alternativa que tienes es, aguantas aquí, pero no subes tanto. Una, apoya rodillas, subes. ¿Lo tenemos? Ok. Equipo, vamos a por ello. 3, 2, 1, vamos. Arriba lumbar, eso es. Push-up, estira completamente y desde aquí sube. Bien, eso es. Bien, respira constantemente para subir la flexión o el toque lumbar. Tienes que inhalar profundamente, eso es. Vamos, eso es. Si puedes subir un poquito más, sube. Equipo, te quedan 3, aguanta. 2 más, eso es. 1 más, vale, bien. Desde aquí, haz un descanso activo, suelta escápulas o simplemente dale movilidad a tus hombros. Eso es. Respira. Vamos. Notarás mucha frecuencia y mucha intensidad en tus hombros, en tu tríceps. Equipo, segunda ronda. 3, 2, 1, nos vamos. Arriba. Eso es. Recuerda, no tengas prisa. No realices movimientos bruscos. Eso es. Acompaña la mirada con el movimiento. Eso es. Vamos. Un poquito más. Equipo, 4 más. Puedes. Respira. 3 más. Eso es. 1 más. ¿Vale? Eso es. Recuerda el descanso activo. Dale movilidad a tus hombros, porque es lo que más sufre, o simplemente a tu cadera para tu zona lumbar. Te queda solo una ronda para acabar el cuarto ejercicio y ya pasar de la línea del ecuador. Iremos a por el quinto, podemos. Eso es. Equipo, tercer ejercicio, perdón, tercera ronda. Ok, 3, 2, 1, nos vamos. Arriba toque lumbar. Eso es. Respira. Puedes hacerlo. Bien. Sigue.
te quedan 15 segundos, aguanta, puedes hacer 3 más, eso es, bien, 2 más equipo, fuerza los brazos, una más, ¿vale? ¡Wow! Bien, completado cuarto ejercicio, vamos a por el quinto ejercicio, ya veis cómo estoy sudando, desde casa estaréis igual, eso es, bebe agua, bien, quinto ejercicio, vamos a pasar al tren inferior, vamos a meter un poquito de intensidad, vamos a meter un ejercicio cardiovascular, bebe agua antes de empezar. Equipo, este ejercicio está hecho en 2 combos, una sentadilla y un jack en estrella, es decir, pegamos un poquito las piernas, no llegamos a juntar las rodillas, simplemente cerramos un poquito más que vuestros hombros y desde aquí llegas a tocar los talones y desde aquí lo tienes. Si no puedes hacer el salto porque tienes alguna lesión en las rodillas, no pasa nada, simplemente baja hasta las rodillas un poquito, rodillas, desde aquí, eso es, simple, todos podemos, todos participamos. Equipo, 3, 2, 1, nos vamos, eso es, recuerda, una estrella amplio, vamos, aguanta, respira constantemente, no hay prisa, no te precipites, eso es, recuerda, espalda recta, 10 segundos, 3 más, 1, 2, 3, ¿vale? Súper, te quedan 2, equipo, coge aire, descansa, 10 segundos, eso es, respira, vamos a por la segunda ronda, en ese ejercicio notarás tus pulsaciones mucho más altas, porque es un ejercicio más cardiovascular, equipo, segunda ronda, 3, 2, 1, nos vamos. Eso es, bien, recuerda, coge de referencia tu esterilla para hacer el jack estrella, eso es, respira, puedes, 10 segundos, vamos, 2 más, 1 más, vale, bien, las piernas, la respiración, está ya, pulsaciones en Marte, aguanta, bebe agua, si lo necesitas, pero no ha acabado todavía. Este ejercicio es matador, estáis sintiendo lo mismo que siento yo, eso es, wow. Bebe agua, muy bien, si no puedes continuar mi ritmo, seguir mi ritmo, no pasa nada, baja simplemente la intensidad o haz la segunda alternativa, equipo. Vamos a por la tercera y última. 3, 2, 1, nos vamos. Eso es. Recuerda, respiración constante. No te precipites. Vamos. Olvida el tiempo. Te lo voy recordando yo. Quedan 15 segundos. 4 más. 1, 2, 3, 4. ¡Wow! Súper. Bien. Equipo, has llegado hasta aquí, no te rindas. Has visto cómo están mis pulsaciones. Yo también me siento como tú, pero no me voy a rendir. Te quedan 3 ejercicios. Sexto, séptimo, octavo. Bebe agua. Eso es. Wow. Bien. En este ejercicio vamos a trabajar un poquito más la zona abdominal, vamos a hacer unos giros rusos, ¿ok? Desde aquí, siéntate, clava los talones y desde aquí, junta las manos, baja un poquito para notar la flexión abdominal y desde aquí, rota, rota constantemente, no hagas ningún parón, si quieres más intensidad, apoya los talones, si quieres bajar un poquito la intensidad o te es incómodo porque tienes alguna lesión en la rodilla, o en el gemelo, simplemente apoya talones, 3, 2, 1, nos vamos, eso es, de lado a lado, en ningún momento pares en el medio, a no ser que lo necesites, aguanta, nota tu abdomen,
nota cómo está trabajando de lado a lado tus oblicuos. Eso es, aguanta. Equipo, 15 segundos. Eso es, rota bien de lado a lado. Puedes acompañar la mirada o simplemente aquí en el medio por si te mareas. Eso es, 10 segundos. Aguanta. 3, 2, 1. Siempre os digo descanso activo. Si estás en una situación en la que estás sentado, para evitar el cambio, para evitar un movimiento brusco, simplemente suelta las piernas aquí. Es para que el cuerpo no se enfríe en ningún momento. Ya tendremos tiempo para enfriarnos. Queda todavía 2 ejercicios y 2 rondas del 6º ejercicio. Equipo, vamos a por la segunda ronda. Fuerte ahí. 3, 2, 1, nos vamos. Eso es. Aguanta. De lado a lado. Vamos. Puedes jugar con tu intensidad, acelerando el ritmo o simplemente aguantando. Eso es. De lado a lado. Vamos. Equipo, 10 segundos. Puedes. Ya sé que pica, pero aguanta. 3, 2, 1. ¡Wow! Bien. Suelta las piernas. Eso es. Aguanta. Nos queda solo una más. Puedes hacerlo. No te rindas. No te quedes atrás. Si ves que no puedes o te cuesta respirar, solo baja la intensidad, pero acábalo. No me abandones. Yo tampoco te abandonaré. Eso es. Última ronda, 6º ejercicio. 3, 2, 1. Vamos. Recuerda, puedes llevar la mirada hacia los lados, pero si te mareas, como en mi caso, manténlo al frente. Eso es. Aguanta. 15 segundos. Ya lo tienes. No te rindas. ¡Vamos! Eso es. ¿Cómo es? Cuenta conmigo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Wow! Muy bien. Lo has conseguido. 6º ejercicio. Vamos a por el 7º y el 8º. Solo 2 ejercicios. Desde aquí, levántate con cuidado para evitar mareos. Eso es. Bebe agua si lo necesitas. Bebe constantemente agua. Es súper importante hidratarse en este tipo de sesiones en las que el ritmo va cambiando, porque es un HIIT, entrenamiento de alta intensidad. Eso, bebe agua. Equipo, ya sabéis lo que toca, ¿no? Vamos a darle intensidad, un poquito de juego. Estos dos últimos ejercicios que vamos a hacer son para realmente si habéis estado. Si has estado desde el principio, esto lo puedes hacer. Vamos a por ello. Vamos al tren inferior, subimos la intensidad, juntamos las piernas. Equipo, mira el combo. Desde aquí, una, otra, las dos. ¿Lo tienes? Una, otra, las dos. Equipo, si no puedes, simplemente quédate aquí, abre las piernas y desde aquí, una, otra, los dos. ¿Ok? 3, 2, 1, a mi ritmo, vamos. Eso es. Recuerda, las dos. Espalda recta. No te precipites. Rebota un poquito. Nada más. Ya lo tienes. Eso es. Las dos. Aguanta. Puedes apoyar la mano en la cadera para sentirte más cómodo o cómoda. O simplemente dejar las manos libres por si te agobias. Equipo. Dos más. Eso es. Aguanta. Una más. Y la última. Bien. Descansa 10 segundos. Eso es. Suelta las piernas. Recuerda, descanso activo en todo momento. No te quedes quieto ni quieta para enfriarte. No vale la pena. Continúa. Trabajamos desde el principio. Acabamos al final. Tienes que saborear la victoria. Eso es. Equipo. Segunda ronda. 3, 2, 1. Nos vamos. Eso es. Respira. Recuerda. Espalda recta. No mires hacia abajo para evitar el latigazo cervical y para evitar mareos. Eso es. Respira constantemente. Vamos. Eso es. Continúa. Equipo, 10 segundos. Te da tiempo a dos más. Puedes. Aguanta. Una más. ¿Y cómo es? Bien. Eso es. Te queda una. Quédate conmigo. Aguanta. Suelta las piernas, eso es, respira, no abandones, si quieres
Bebe agua, te doy 10 segundos. Eso es, date prisa. Vamos. Equipo. La última. 3, 2, 1. A jugar. ¿Cómo es? Vamos. Eso es, sigue. Recuerda, movimiento cómodo o cómoda. Eso es. Vamos. Aguanta. Un poquito más. Sigue. Eso es. Espalda recta, equipo. Te quedan 10 segundos. ¿Te vas a rendir? No. Vamos. Eso es. Sigue. Equipo, dos más. De regalo. Eso es. Una más. Aguanta. Hasta el final. Y la última. Bien. Eso es. Conseguido. Te queda un ejercicio más. No te vayas. Aguanta. Es más, si has llegado hasta aquí, te regalo 15 segundos. Porque el último ejercicio, nos vamos a las nubes. Equipo. Voy a doblar la esterilla. Y fíjate en el combo. Mira. Voy a empezar por la primera alternativa. Y luego voy a pasar a la segunda para la variante. Míralo bien. Pierna derecha, derecha, apoyas, subes, derecha, apoyas, izquierda, seguido. Y fíjate, desde aquí, adelante, atrás, repites. Lo voy a repetir de nuevo para que todo lo tengamos, porque es un combo más complicado. Voy a acelerar el ritmo para que lo tengamos. Fijaos, derecha, apoyas, subes, derecha, apoyas, subes, izquierda, apoyas, subes, izquierda, apoyas, subes, adelante, atrás. La esterilla es simplemente para mantener un guión, una referencia. Si quieres, la puedes quitar para evitar resbalos. Equipo, vamos a por ello. 3, 2, 1, a jugar. Derecha, subes, izquierda, subes, ¿cómo es? Adelante y atrás. Y sigue ya, no pares en ningún momento. Eso es. Vamos, que se note esas piernas. Eso es. Vamos, no te precipites en un momento. Lleva la respiración constante. Atrás, adelante. Eso es. Bien. Atrás, adelante. Eso es. Equipo, respira. Una más, la última. Atrás, adelante. Bien. Recuerda, se me ha olvidado decirte la alternativa. Pero es muy simple, como el ejercicio quinto. Desde aquí, vete atrás, no bajes tanto. Apoyas un poco, apoyas otro poco, cambias, cambias. Y desde aquí, 1, 2, 1, 2. ¿Lo tienes? Segunda ronda, se está acabando. Equipo, vamos a por ello. 3, 2, 1, nos vamos. Eso es. Recuerda, mantén el mismo ritmo. Eso es. Vamos. Aguanta. Un poquito más. Ya lo tienes. Eso es. Sigue. Te quedan 10 segundos. Vamos. Te da tiempo a dos más. Eso es. Una más. Eso es. Espalda recta. Bien, descanso activo. ¡Wow! Bebe agua antes de la última ronda. ¡Uf! Bien. Ah. Sé que estás agotado. Yo también lo estoy. Pero no vamos a abandonar. ¿Por qué? Porque has empezado conmigo y acabas conmigo. Ese es el lema. 3, 2, 1, nos vamos. Eso es la última. Olvida el tiempo, solo continúa, sigue hasta el final, vamos, eso es, continúa, recuerda, espalda recta, no te precipites, no hay prisa, te quedan 10 segundos y te quedan dos más para el final, eso es, dos más, continúa, eso es, quédate conmigo, vamos, y la última, eso es, hasta el final. ¿Cómo es? Equipo, ¿cómo ha sido? Dímelo. No digas nada todavía. Me lo digas después. Aguanta.
has acabado, pero no te quedes ni quieto, ni quieta, sigue. Suelta las piernas, eso es, vamos. La bicicleta elíptica, máquina cardiovascular, similar a la cinta de correr, pero con la diferencia de que en ella trabajamos también los brazos y las manos, que se coordinan en una acción contrapuesta, es decir, que cuando un pie avanza, el brazo contrario hace lo mismo, y así sucesivamente. La fuerza con los brazos y con las piernas es dinámica y también obliga a mover todo el cuerpo. Para activar la bicicleta elíptica no es necesario presionar un botón específico, simplemente es subirse en ella, pedalear en un intervalo de 5 a 10 segundos y la máquina se encenderá automáticamente. Recuerda siempre que al iniciar cualquier entrenamiento es importante comenzar de forma lenta e ir aumentando la intensidad conforme te sientas más seguro. De esta manera la máquina te indicará la distancia recorrida en kilómetros, las calorías quemadas y la frecuencia cardíaca. Los beneficios que nos aporta la bicicleta elíptica son múltiples, como la pérdida de peso, el quemar calorías o simplemente estar en forma y mejorar tu capacidad cardiovascular. Bien, aquí vamos a estirar. Ya sabéis, vamos a empezar como una casa. Empezamos desde abajo como hemos empezado. Nos sentamos con cuidado, apoyamos una mano. Eso es. Desde aquí estira las piernas, espalda recta, y ve hacia tus talones con la espalda recta. Aguanta, talones bien apoyados, isquios bien apoyados, espalda recta, eso es, lo has conseguido, te lo dije, empiezas conmigo, acabamos juntos, eso es, bien, vuelve lentamente, recuerda, nunca vuelvas de golpe al acabar de estirar para evitar latigazos o directamente tirones, desde aquí, pierna derecha, al lado derecho de tu glúteo, brazo izquierdo como un volante, ve bajando. Eso es. Si puedes, apoya el codo, si no, apoya la mano. Tienes que notar en esa situación tu cuádriceps. Eso es, aguanta. Vale, vuelve lentamente. Cambias de pierna. Misma situación. Mismo movimiento. Apoya el codo y desde ahí aguanta. Puedes girar un poquito más para anotar tu cadera o simplemente quedarte aquí. Eso es, aguanta. 3, 2, 1, ¿vale? Bien. Desde aquí, abre las piernas un poquito más ancho de tus hombros y desde aquí, con las dos manos, ve hacia tu punta y si llegas, estira como si fuera un volante. Tienes que notar tu gemelo, notarás tu dorsal derecho y tu lumbar. Aguanta. Eso es. Vale, vuelve lentamente, nunca de golpe, para evitar el látigo lumbar. Cambia de lado. Eso es. Igual, si no llegas, hasta donde llegues, no fuerces. Aguanta. Bien. Vuelve lentamente, 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 lentamente. Lentamente. Bien, desde aquí, levántate con cuidado, vamos a continuar arriba con el tren superior. Desde aquí, lleva la palma de la mano hacia tu codo del brazo izquierdo y empuja. Lleva la mirada al lado contrario. Aguanta. Desde aquí tienes que notar tu hombro posterior, tu deltoides. Vale, vuelve con cuidado, lentamente. Recuerda, cuando estamos estirando, son movimientos suaves, movimientos leves, hasta que llegues a la tensión. Eso es. 3, 2, 1, ¿vale? Baja un poquito hacia tu cadera. Una parte súper importante del cuerpo, recuerda, que es fundamental para hacer ejercicios básicos como una sentadilla, como un peso muerto, eso es, no tengas prisa, rota bien, cambia de sentido hacia el otro lado,
Eso es. ¿Vale? Desde aquí suelta escápulas. Bien, lentamente, no hagas movimientos forzosos ni movimientos bruscos. Eso es. Tienes que notar en esta posición, tienes que notar cómo se abre y cierra tu pecho mayor y tu deltoides y tu hombro posterior. Y cómo se abren y cierran tus escápulas. Eso es. ¿Vale? Bien, desde aquí, dos dedos al mentón, vamos a estirar las cervicales. Aguanta arriba. Baja. Vuelve a subir, cierra los ojos. Baja. Y una última. Baja. Desde aquí, manos a tu cadera, dale movilidad, con cuidado, de lado a lado. Eso es. ¿Vale? Bien. Como habéis visto, 8 ejercicios, los cuales hemos completado juntos. Hemos estirado, que ha sido lo último. Y ya sabéis, estamos aquí todas las mañanas conmigo. Esto es Sport Tech.